Ya estamos. Venga. Estamos aquí con Víctor Fernández. Vamos a hacer una cata de cerveza. Estamos en la tienda de la cerveza y vamos a degustar. Venga. Prosit. Chin, chin. ¿Se toma así tal cual? ¿Cuánto de espuma más o menos tiene que tener la cerveza? Depende del estilo de cerveza y de cómo sea el estilo. Lo que dicen es que sean dos dedos de espuma. Eso es para el gas, para que no haya tanto gas. Realmente la espuma en la parte de arriba de la cerveza lo que impide es la oxidación de todo lo que tengamos aquí. Realmente hace como un taponcito y que no haya gas. Y luego, hablando de taponcitos, que esto es muy interesante, las jarras alemanas que tienen tapa es para los Biergarten, para que les caigan tropezones de los artistas. Ah, viejo. ¿Y sabes, Sergio, de qué está hecha la cerveza? A ver. ¿El ingrediente que más tiene? ¿Cebada? Agua. Ah. El primer ingrediente que tiene que llevar la cerveza es agua y tiene que ser un agua de buena calidad. Dependiendo de dónde estemos, a veces hay que tratar o no hay que tratar el agua. Luego, la cebada, que por ahí vas bien, realmente es la malta. Y no tiene que ser siempre de cebada, sino que tiene que ser de un cereal fermentable. Lo que queremos es que tengamos azúcar para poder convertirlo en agua. El tema del alcohol lo producen las levaduras. Las levaduras son los bichitos que se echan en la cerveza. Y a cambio de comerse el azúcar, nos produce el alcohol para emborracharnos, que siempre gusta. Venga. ¿Qué más lleva la cerveza? Lúpulo. Realmente el lúpulo en su origen era un conservante y realmente se echaba para mantener la cerveza en buenas condiciones. Realmente luego hay un montón de lúpulos distintos, o sea, las cervezas que están más de moda son las que más lúpulo llevan, pero dependiendo de en qué momento de vida, proceso de fabricación que sea, coge dulce sabor, amargor o aroma. Entonces, realmente, esta cerveza es una cerveza que tiene mucho lúpulo y la verdad es que es muy aromática. Huele a lúpulo. A lúpulos, a muchos. No, bueno, y luego el tema de cómo catar una cerveza, pues como todo, realmente hay distintas fases dentro de la cata. Siempre empezamos por las características externas, el olor y el color, pues realmente siempre son cosas importantes que nos van a dar... ¿Es un poco parecido a una cata de vinos, te podría decir? La esencia es la misma. Primero oler... Sí, pero lo mejor... Y la diferencia fundamental de la cata de cervezas con las de vino es que la de vino, cuando terminas, lo escupes, la cerveza, te lo puedes beber. Entonces cambia un poquito. Yo la de vino no escupo. Bueno, pues se puede acabar, en fin, como las recas. Realmente el planteamiento. Lo primero que hacemos, pues siempre vemos el color de la cerveza. Realmente esta cerveza es una cerveza pues un poquito especial y es una cerveza que no es nada transparente, realmente es casi opaca. ¿Y eso qué quiere decir? Depende de muchos factores, en este caso por la cerveza que es, creo que son proteínas que están en suspensión. ¿La cerveza alimenta? Esta alimenta mucho. ¿Proteínas? Proteínas. Además, realmente el tema del color, porque a veces que no es una cerveza más clara, pues también se ve a veces las burbujitas en estas que como es tan densa, no se ve bien. Está rica. A mí me gusta. A medida que pruebas más, te va sabiendo mejor. Me va sabiendo mejor. Pues con lo de la cata que hablábamos antes, lo primero, el olor. Es muy importante que echemos la cerveza en un recipiente apropiado, en un vaso, en una copa, para poder verlo. Si bebemos a morro directamente de la botella, miremos el olor. O sea, ni lo olemos. Con lo que realmente perdemos pues mucha esencia de lo que es la cerveza. Yeah.
esta cerveza que nos estamos tomando es una IPA, y realmente son cervezas súper aromáticas, y si esto lo bebes directamente a morro, pues te pierdes la mitad de la cerveza. ¿Qué significa lo IPA? Me alegra que me hagas esta pregunta, ¿vale? Porque realmente es el estilo de cerveza de moda y todo el mundo, pues la verdad es que... Claro, yo digo IPA, IPA, pero tampoco sé lo que... Le gusta bastante. Son las siglas de Indian Pale Ale. La Pale Ale es la cerveza inglesa, por excelencia, la cerveza de cañeo de Inglaterra, o era en su momento. La PA. Realmente sería... Pale Ale. Y realmente lo que sucedía es que las colonias británicas también querían cerveza, también tenían derecho a emborracharse. Y lo que sucedía es que cuando viajaban, se estropeaban. ¿Qué hicieron? Vamos a meterle lúpulo a casco porro. ¿Para qué? Para que llegue en buenas condiciones. Entonces realmente eran cervezas súper, 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 súper amargas, porque realmente con ese lúpulo buscaban conservar esa cerveza. Subieron también un poquito el alcohol para que también se mantuviera algo mejor. Y realmente ese estilo pues se ha ido modificando, y hay un montón de IPAs, pseudo IPAs y 500 nombres de IPA antes y después, para realmente pues buscar estilos distintos. Vale. Y también hay una cosa, hablando del tema de las IPAs, que estamos acostumbrados socialmente muy mal. Con las latas de cerveza, la lata pues la acostumbramos a relacionar con una cerveza mala, una cerveza de baja calidad. ¿Las industriales te refieres? No, 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 las latas en general. Lo que hacemos es que las relacionamos con una cerveza pues de 15 céntimos de marca blanca. Una latilla. Una latilla de esa. O yonquilata. O yonquilata mejor todavía. Pero realmente el tema, si encontramos una cervecera artesana que se ha molestado en hacer una cerveza en lata, que a ellos les sale mucho más caro, esa cerveza casi seguro que va a estar buena. Porque realmente la lata no entra nada de claro, una botella de ámbar o verde, entra un poquito, ¿verdad? Y realmente el sello que hace, porque es un triple sello lo que hace la lata, va a conservar mejor los aromas. Si es una IPA cargada de lúpulo, que el lúpulo pues se va evaporando, si encuentras una IPA artesana en lata, cómprala. Cómprala. Bueno, comprados. Una para ti. Claro, una para mí o una para invitar, pero realmente vas a acertar sí o sí. Sí o sí. Realmente quien ha apostado por la lata es porque está haciendo unos cervezones de cuidado. ¿Tú eres más partidario de cerveza artesanal o la industrial? Realmente esta es una pregunta muy buena, porque no todo lo industrial es malo y no todo lo artesanal es bueno. Porque no, la cerveza artesanal, no sé qué, es buenísima, y una industrial también puede ser buenísima, ¿no? De hecho, una fábrica artesana pequeña de Estados Unidos es como Estrella de Galicia. Lo que sí es importante con el tema de las cervezas es la conservación de una cerveza artesana. Si le ha dado el sol, o si ha tenido mucho meneo, pues está hecha hace 4 años, pues seguramente esté mala. Y esto también, hablando de la conservación, las botellas de cerveza son ámbar o verde para proteger lo que hay dentro. Las cervezas que son transparentes, pues bueno, pues lo que hay dentro a lo mejor no es muy bueno. Vale, eso ya cada uno... Voy a me fijaré en la próxima. ¿Qué otros modelos de cerveza hay, aparte de la IPA? Hay tres tipos de cervezas en cuanto a su fermentación. Están las lager, que realmente es la cerveza que estamos acostumbrados, el estilo Pilsen, es el que más conocemos. La MAU, ¿no? La MAU, por poner un ejemplo, realmente son cervezas que en su proceso de fermentación la levadura trabaja a baja temperatura. Son las cervezas que aparecieron en la revolución industrial, y son cervezas de aspecto muy, muy claro, y se bebían en copa de cristal. Entonces realmente los nobles de en aquel momento, en vez de beber otras cosas, bebían cerveza porque era súper guay. Su copita de cristal, y la cerveza es un estilo de cerveza pues un poquito más el estilo original de cerveza es el estilo L, las levaduras tipo I. Fermenta la levadura superficial, fermenta a temperaturas más altas. Es la que hacemos pues los cerveceros caseros, hacemos en casa, porque por las condiciones de temperatura pues es un poquito más sencillo, un poquito más sencillo. Trabajan a temperaturas distintas. ¿Qué
el tercer tipo de fermentación son las cervezas lámbicas, que esas pues llevan levaduras salvajes y son unas cervezas que son un poquito son cervezas para un paladar pues un poquito más acostumbrado. Y son cervezas que no me entusiasman, pero a medida que vamos con el tiempo pues son cervezas que cada vez me gustan más. Luego dentro de las tipo ale, pues hay un montón de cervezas, están las IPAs que estamos tomando, las cervezas de trigo que nos suenan a todos, las del vaso largo, pues realmente son también tipo ale, las cervezas negras, muchas de las cervezas negras que tomamos, las porter, las stout, son realmente cervezas de ese mismo tipo de fermentación. En el mercado de la cerveza artesana pues son las más frecuentes. ¿Y esta cerveza qué marca es? No lo sé. ¿Tú has pedido una? Yo he pedido según el estilo de cerveza. Hemos pedido una cerveza que se llama Session IPA. Session IPA. Y Session realmente parece ser... Es para un rato. Sí, para el rato de la pausa del trabajo. ¿Vale? A los ingleses parece ser que les gusta darle al piste, entonces. Una Session. Unas cervezas un poquito menos alcohólicas para beberlas en la pausa del trabajo. O sea, tienen 3 grados y pico. Entonces, ya no te bebes una IPA de 6 y vas vale. Ojo a trabajar. ¿Y qué nota le pondrías tú a esta cerveza? Esto un 10 sobre 10. ¿Sí? ¿Esto es tu top? Es que hay muchos top. Ahora mismo, a las horas en las que estamos, es una cerveza fresquita, o sea que tú, la graduación muy regulada, es una maravilla. O sea que tú pondrías un tipo de cerveza para cada situación del día. Por supuesto, por supuesto. Hay cervezas de alta graduación de 10-12 grados, que es como tomar un vaso de coñac. Y eso te lo tomarías por la noche. Por la noche, en casa, tu sofacito tranquilamente, acompañándolo de un postrecito, algo dulce, pues cambia la historia. Oye, en invierno vamos a tomarnos una cerveza que entremos en calor. Te tomas una cerveza, pues a lo mejor a mí me gusta una cerveza belga, una cerveza alemana un poquito más potente, que acompañas de un quesito, de una carne, cambia la historia. Hay una cerveza para cada situación. Ahora, como son las 12:30 de la mañana, pues la pausa del mediodía, una Session IPA. Venga. Está bien. Session IPA. Session IPA. Suscríbete. Eso, suscríbete al canal de Sergio. Chocolate sexy. Ahora te voy a preguntar a ti, ¿por qué el chocolate sexy? El chocolate sexy, porque me encanta la película El Príncipe de Zamunda, tío. Bien, bien. Me agrada. Soy muy ochentero, la verdad. Deciros que todo esto es en la tienda de la cerveza, calle Maldonada 5. Podéis venir a degustar la Session IPA y la cerveza que queráis. Tienen un montón de cervezas de barril y unas cuantas en botella de plata y os asesorarán. ¿Saben algo más que yo de cerveza? Lo que pasa es que yo tengo un pico. Y si nos vamos a marcas o a nombres ya concretos, ¿a ti cuál es la cerveza que más te gusta? ¿Tú has probado muchas? Yo he probado muchas. De hecho, pues cuando viajamos siempre nos gusta probar cosas distintas y realmente del mercado de cervezas artesanas españolas hay gente que está haciendo absolutas maravillas. No hace falta que te traigan la mega IPA de no sé qué de Estados Unidos, que los tienes aquí en Madrid, que te hacen cervezones. Yo siempre me gusta consumir, o intento consumir local. Si es de un sitio de cerca, sé que la cerveza va a estar fabricada de hace poco tiempo y va a estar buena. Normalmente siempre pues en pequeñas tiendas o en bares como este, pues vas a encontrar siempre genial. Que no nos engañemos, que al final en esos sitios hay buenas cervezas. Sí, o sea, si tienes un barril pinchado hace 15 días, pues no vas a ver igual que si está recién pinchado. Pero si son sitios que mueven el género, pues es que vas a encontrar siempre cosas buenas. Sobre todo, ya digo, el tema de proximidad, ¿no? Hay que pensar lo que venga de más lejos, que va a ser mejor. Que a veces sí y a veces no, que te llevas desagradables sorpresas. Aquí en Madrid pues hay mucha gente buena, pero en Barcelona también los tienes, en Navarra, en Galicia, en Guadalajara, pues realmente hay un montón de gente buena. Y nos falta decir una cosa importante de este sitio. A ver. Porque Sergio es amigo, pero también me trae a su perro, a la clínica, a su perra Souba. Y este sitio mola porque puedes venir con tu perro.
un perro de piel. De hecho, tienen chuches para el perro. Eso es muy importante, tío, porque en muchos sitios no te dejan entrar con el perro y yo creo que ganarían muchos clientes. De hecho, mi perro, si se pierde en el centro de Madrid, aparecería aquí con total seguridad, porque realmente es cliente fiel. Porque realmente es una cosa que mola bastante. Cosa chiste, tío. ¿Y a qué te dedicabas antes de ser vendedor de cupones de la ONCE? Criaba cuervos. Dice, ¿dónde vas corriendo con tu caballo por las tierras de Castilla? B174873. Dice, es que soy el CIF campeador. Joder, chaval. Oh, ese es buenísimo. Y si llamas a la puerta y te abre un señor, es un macho cabrío. Lo siento, Fernández. Ah, eso es muy bueno, muy bueno. Se va a acabar la sesión, Ipa. Vale. He contado los chistes por la que le cierran el canal de YouTube.